nosotros tenemos ya 27 años juntos. Son 27 años que hemos dedicado al servicio al Señor. El Señor ha permitido que podamos estar en distintos lugares. Hemos sido llamados a diferentes ciudades, incluso países, lo cual nos ha dado una experiencia muy interesante en nuestro servicio misionero. Estos años han sido muy motivantes. Cuando llegan los llamados, han sido momentos como emocionantes, pero también momentos muy desafiantes, donde nos ha tocado ir, ¿no?, a tantos lugares distintos, hasta otro continente, viajar, dejar todo, empezar de cero, deshacerse de todo y empezar de nuevo, conocer gente nueva, culturas nuevas y todo, ¿no? Entonces eso es, dentro del ministerio, sí, ha sido muy desafiante. Pero lo maravilloso es que en esas circunstancias siempre han sido para bien. Y yo recuerdo a veces en mis momentos muy difíciles, sin entender por qué teníamos que ir a los lugares, como ciegamente poder comprender que Dios dirige, Dios está dirigiendo, tiene un plan. Y después de que volvíamos de los lugares lejos, por lugares complejos, difíciles, entendíamos que por algo el Señor nos había llevado. Y siempre fue para bendición, ¿no?, estar allí. Entonces hemos comprendido que la misión que Dios ha puesto en nuestro camino ha sido para nuestro bien, aún las circunstancias difíciles que puedan habernos tocado vivir allí. Y también hemos podido experimentar la oración como nuestra herramienta de dependencia del Señor. En la oración nos hemos podido recurrir en momentos en que de verdad las fuerzas fallan, en que estamos lejos de la familia, estábamos muy lejos de nuestros amados, en que estábamos allí en otros países o en otros lugares, y la oración nos ha sostenido, la verdad, como familia, como núcleo familiar. La oración ha estado allí constantemente porque nuestro Dios, ¿no?, es la manera, nuestro Dios nos da fortaleza a través de ella y nos ha mantenido unidos y también nos ha mantenido fuertes a pesar de las pruebas que han llegado a nuestra vida. No siempre ha sido fácil poder mantener hábitos devocionales familiares, personales, pero hemos notado que cada vez que hemos buscado a Dios con más intensidad, que hemos sido más intencionados en nuestros momentos de oración, en nuestros momentos de culto personal, familiar, sin duda Dios nos ha sostenido y nos ha bendecido mucho. Yo creo que es muy importante que cada familia pueda establecer en su hogar, en su vida, momentos para buscar la presencia de Dios, tener momentos para poder orar juntos, para estudiar juntos, reflexionar y buscar la dirección, la guía de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Así que queremos invitar a las familias de la iglesia a poder vivir esos momentos de oración, momentos de dependencia de Dios. No dejen que su vida sea gobernada por ustedes mismos o por el azar. Dejen que Dios dirija sus vidas. Que el Señor muestre cómo pueden ser ustedes una mejor y una mayor influencia, no solamente para los de afuera, sino también para ustedes mismos, para sus hijos, para los que los rodean. De manera que el Señor pueda hacer de su familia un pequeño pedazo de cielo acá en esta tierra, que brille, resplandezca y que pueda también llevar a muchas otras personas al conocimiento del Salvador y del plan de salvación.